Buen día, ¿cómo están todos ustedes? Qué gusto me da que nos reciban como siempre en Dejes Títeres. Y bueno, el día de hoy a nombre de mi amigo y compañero Ricardo Martínez, Richie, y de su servidor Arturo Ortiz, les damos la bienvenida a esta emisión más de Dejes Títeres. Y el día de hoy, amigos, les vamos a presentar un documental de la maestra María Virginia Ruano y Vargas. Y bueno, antes de comenzar esta emisión, queremos agradecer todo el apoyo prestado del licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien nos hace favor de facilitarnos las producciones de este y de otros programas en DGS Media. Y ahora sí, amigos, vamos a dar inicio a este programa y les comentaba yo que les vamos a hablar de la maestra Virginia Ruano y Vargas. Les comento que la maestra dentro de poco tiempo cumple 90 años, puesto que ella nació un 8 de diciembre de 1927 y pues ya cuenta ella con varios reconocimientos. Es escritora de dos publicaciones, una de ellas Cómo hacer títeres fácilmente en jardines de niños y escuelas primarias, y el otro es Trabajo en escuelas primarias y cómo construir títeres, también de ella misma. Les comento que ella ha realizado varios trabajos y cursos complementarios a la misma vez en Radio y Televisión Educativa, en la Secretaría de Educación Pública, y ha trabajado para Canal 11, ¿sí? Ella es directora del grupo de teatro Guiñol Amaranto, es creadora de Panchito e Higienito, personajes muy conocidos en el año de 1978 en el programa Niño a Niño, que transmitía Canal 11 de televisión. Y bueno, les comentaba que el libro, el video que les vamos a presentar el día de hoy, que se llama Libro y Trayectoria de María Virginia Ruano y Vargas, es o trata del teatro de muñecos Guiñol como auxiliar aplicado a la educación por parte de las maestras y educadoras. Y bueno, no se diga más. Esta es la tercera llamada, tercera, y comenzamos. El títere, la marioneta, el guiñol o muñeco de guante ha sido el inseparable compañero del juglar, payaso, merolico o entretenedor a lo largo de la historia del hombre y el teatro que va de población en población, manipulado mil veces para hacer reír, entretener y cautivar con historias que con el tiempo pasaban de noticias a cuentos. La gente siempre espera cuentos de un muñeco, hasta que el profesor Juvenal Fernández Bravo lo usó para educar. Esta es la trayectoria de la profesora María Virginia Ruano y Vargas, maestra normalista desde 1945, y a partir de 1960 dedicó su vida a la utilización del teatro de muñecos animados aplicado a la educación. La forma en que yo llegué al teatro de títeres fue a través de la Dirección General de Educación Audiovisual, porque yo era maestra, yo soy maestra de educación primaria, y a los 15 años de trabajo me afecté de la garganta por hablar demasiado con los niños. Entonces me comisionaron ahí en la Dirección de Educación Audiovisual y me pusieron en el taller de teatro de títeres con el profesor Juvenal Fernández Bravo, era el jefe de la unidad. Pues una de las realizaciones más grandes fue que yo no entendía nada de títeres. Pero cuando vi manejar al títere que mi maestro manejaba, que era un payasito,
Este te lo voy a mostrar. Este es el muñeco que manejaba el profesor Juvenal Fernández Bravo, que formó parte de la época de oro del Teatro Guiñol, porque él trabajaba en la Dirección General de Educación Audiovisual. Según la explicación del profesor Lago, es que los títeres, estos pequeños personajes que nacieron en la India, en muchas partes de la India se daban las funciones por los titiriteros que no sabían todos los dialectos. Y entonces lo que hicieron fue colocarse una lengüetilla abajo de la lengua, que hacía que se produjera un sonido así muy chillón. Y así hablaban sin un lenguaje claro. Y lo que era acción más que palabra. Y entonces podían ir con sus títeres por todas partes, con sus titíes, les llamaron. Titíes, de ahí viene la palabra. De ahí viene la palabra. Esta explicación a mí me la dio el señor Lago, que es un historiador que ha viajado por todo el mundo. Alcé el vaso y él trató de poner su cabecita al borde del vaso y tomar agua. Pero yo había descubierto, voy a quitarle la cabeza al muñeco, ¿sí? Que mi dedo el medio había quedado colocado aquí al borde de la cabeza del muñeco. Y que había yo girado la cabeza aquí. Así que había encontrado un gran movimiento, el no. Y el que fortuito entonces. ¿Eh? Exactamente. Y que hubiera movimiento en el cuello, hacia arriba, hacia abajo, a un lado. Y me encontré con la cara del muñeco frente a frente. Y yo misma, como a todos nos sucede cuando manejamos un títere, cuando estamos frente al espejo y nos encontramos frente a frente, me di cuenta que era diferente personalidad, la del títere o la de mi mano, simplemente con dos ojos, nariz y boca, y que podía yo hablar con él, aunque se sintiera un poco loco, ¿no? Pero con la cabeza de un muñeco, iba a encontrar la respuesta que yo quería. Cuando yo empecé a manejar en esta forma el títere, mi maestro, que nadie sabía, pero estaba a punto de morir, desgraciadamente tuvo un accidente automovilístico, y ya no se percató de que había encontrado una nueva manipulación del títere. Entonces, encontré que ya estaba el movimiento que yo busqué, que no busqué, pero que encontré, el no, el sí, muy claro, el movimiento de un objeto, de un objeto, y da la impresión de que cobra vida el muñeco. Esto, por supuesto, hizo una relación perfecta entre el entre el emisor, que soy yo, el manipulador, el medio audiovisual, que es el títere, y el receptor, que es el alumno. Entonces, manejado desde arriba, el manipulador, el emisor, tiene que estar enviando los movimientos adecuados y nunca dejar de ver a su objeto, que es el espectador. Así que es un triángulo. Emisor, el medio, de difusión y el espectador. Esto fue lo que encontré y enseguida
enseguida me dediqué a escribirlo, porque se lo explicaba a mis alumnas cuando terminaban los cursos. Decían, pero se nos va a olvidar. Y me dediqué a escribir todo lo que fui encontrando poco a poco en todos y cada uno de los movimientos de las manos. Es una maravilla lo que tenemos en las manos. Así le llamamos por primera vez, una maravilla en las manos. ¿Por qué? Porque se hizo que un personaje de trapo y de cartón lograra comunicarse con el público niño, el público adulto, los viejos, los jóvenes, los más austeros señores. Le han dicho, hola Pancho. Pedrito. ¿Qué? ¿Dónde andas? ¿Qué pasó? Hola, hola amigo, ¿cómo te va? Dame hola, un abrazo. ¿Qué tal? Panchito. ¿Qué? Hace tanto que no te veía. Sí, es que andaba por allá, corriendo y jugando. ¿Qué pasó? Pues aquí jugando y viendo que la gente sabe qué cosa. ¿Qué? Se pelea. ¿Se pelea? Sí. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Se pelean por esto, se pelean por lo otro, se pegan por acá, se empieza pistoletazo por acá, fíjate. ¿Pistoletazos? Sí. ¿Tienes una pistola? Ay, no. ¿Y eso es un juego? No, no es un juego. Si se pelean de veras, todo mundo se pelea. Tú y yo no, bueno, ¿verdad que no? No. Sí, si somos de frente buenos amigos, dame un abrazo, amiguito. Entonces, ¿cómo haremos para pelearnos nosotros hoy? Oye, ¿pero por qué vamos a pelearnos? Pues porque todo el mundo se pelea. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Ha de ser divertido. ¿Será? A ver, déjame pensar. ¿Cómo nos pelearemos? A ver, Pedrito, piensa. ¿Cómo pelearemos? ¡Ah, ya! No, ya se te me olvidó. Okay. Ah. Ya. ¡Ah! Mira, ahorita vengo, ¿eh? No te vayas. ¿Vas a averiguar cómo pelearnos? Ajá. Ahorita vengo. Creo que lo va a bloquear. O googlear. O como se dice esas cosas de... en internet. Mira, mira. Oh, y una manzana, ¿me das? Sí, claro que te doy. Esta. Huele, mira. Qué rica, pero no te la voy a dar. ¿Por qué? ¿Para qué nos peleemos? Ah, caray, ¿y cómo? Mira, fíjate bien. Ajá. Yo digo, esta manzana es mía. Ajá. Y dices tú, no, esta manzana es mía. Esta manzana es mía, ajá, sí. ¿Y qué? Y como los dos decimos que la manzana es nuestra, nos peleamos. ¿Ah, sí? ¿Qué te parece? Bueno, a ver. ¿Ya? ¿Cómo que dónde me pongo acá? Yo vengo con la manzana, tú vete para allá. Ok. Ahí voy. Mira, Pedrito. Ajá. Esta manzana es mía. Esta manzana es mía. ¿Eso digo? Tiene que decir tú para que nos peleemos. Ah, bueno, sí, no. Otra vez. Ok. Mira, Pedrito. ¿Sí? Esta manzana es mía. No, esta manzana es mía. No. Esta manzana es mía. Bueno, es tuya. ¡No, Pedrito! ¿Qué? Tú tienes que decir que es tuya para que yo pueda pelearme contigo. Bueno. Tú dijiste que era tuya, ¿no? Comencemos. Bueno. Ahí va. A ver, Pedrito. Esta manzana, Pedrito. ¿Sí? Es mía. No. Esta manzana es mía. Sí, es tuya. No. Bueno, gracias. ¡No, Pedrito! ¿No? ¡No!
Pues sí, dijimos que nos íbamos a pelear. ¿Y cómo? No te entiendo. Pues no te entiendo porque no sabemos pelearnos. ¿Verdad? Sí. Además de rica, rica, mira. Oye, ya me dio hambre. ¿Verdad? ¿Ya te dio hambre? ¿Le puedo dar una mordida o qué? A ver. Claro que sí. Ve para allá y dale una mordidota, ¿eh? A ver. O no, mejor. Yo voy a dejar esta por allá. ¿Eh? Y a ver si encuentro una manzana. Y tú a ver si encuentras otra. ¿Otra? ¿Otra? A ver. Esta de por acá. ¡Ah! Rica, ¿verdad? ¿Quieres? Sí. A ver, muérdela. Oye, ¿cómo nos vamos a pelear? Pues, no sé, pero déjame terminarlo, espérame. No, mira. Deja de comerte la manzana. Parezco el monstruo como llega a galletas. ¿Ya terminaste tu manzana? Más o menos. ¿Quieres más? No. Mira, ya pensé. A ver. Yo digo, le voy a dar una buena trompada. Así, ¡pac! ¿Me vas a pegar? Sí. Ok. ¿Pero por qué? Pues para que nos peleemos. ¿Sí? ¿De eso se trata? Sí. Uy, pero... ¿No estamos jugando a eso? ¿Pero va a doler? Pues sí te va a doler. No. Para que nos peleemos. Oye, qué juego más. Bueno, dale. Bueno. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, allá te voy. Te voy a dar tu buena trompada, ¿eh? Uy. Oye, si tiemblas tan pronto, no te puedo pegar. Espérate, no tiembles tanto. Ahí voy. ¿Me vas a pegar? Sí. A la una. A las dos. Y a las... No, pobrecito de ti, ¿cómo te voy a pegar a mí? No. Si somos buenos amigos, ¿por qué nos vamos a pelear? ¿Verdad? Es lo que digo, oye, ya me estaba doliendo. ¿Verdad? No, por eso es que mejor no nos vamos a pelear. Sí, hemos sido muy buenos amigos siempre. Bueno. Además, si te pego, te va a doler. Sí, oye. Y si me pegas tú a mí, me va a doler. ¿Y por qué te voy a pegar? Por nada. Mejor no jugamos a que nos peleamos. Bueno. Mejor vámonos para allá, tú te comes tu manzana y yo me como la mía. Y todo el mundo contento, como todo mundo tiene que estar contento. Bueno. ¿Verdad que sí, Pedrito? Sí. Fíjate, vamos a decirle a los niños, todos debemos ser buenos amiguitos y no nos debemos pelear. Sí. Así es de que deja que todo el mundo se pelee. Nosotros vamos a ser muy buenos amiguitos. Vente, Pedrito. Por acá. Vente. Écheme su bracito por acá. Véngase conmigo. Oye, vamos a comer unas chimichangas. Espero que cuando vean ustedes estas letritas de aquí, vean este libro precioso que se llama El ABC de los títeres tipo guiñol. Bueno amigos, hemos visto ya el documental de la maestra Virginia Ruano, esperando haya sido de su agrado. Se despide su amigo y servidor Arturo Ortiz deseándoles la mejor de lo mejor y los esperamos en una emisión más de Dejes Títeres. Yo me despido y les digo adiós mis amiguitos, adiós, muchas gracias por su atención.